aquí estamos dando inicio al taller de churrasco para el Día de la Madre. Agradecemos la confianza de la Bisteca depositada en nosotros y en los productos para poder llevar a cabo este evento. Mi nombre es Roger Ayala, asador certificado por la World Barbecue Bolivia, al igual que nuestro amigo Javier, él es chef, además asador. Y en esta ocasión vamos a hacer un par de preparaciones o dos pares de preparaciones fáciles de hacer, que normalmente son de gusto de toda la gente en la casa, niños, mamás, papás, y nosotros que somos esposos, hijos y todo, ¿no? Primero vamos a realizar tal vez la limpieza de la pieza de carne en la pollerita. Vamos a diferenciar las distintas partes de la pollerita para poder cocerla en dos temperaturas de fuego, una que es un fuego directo, un fuego indirecto. La parte del encendido del carbón la hemos obviado porque creo que todos sabemos encender un carboncito con lo que hay en la casa, ¿no es cierto? Vamos a preparar ese tipo, la pollerita, que es de cocción un poquito más larga. Normalmente se le da una hora, hora y media, cuando tiene huesito un poquito más. En esta ocasión vamos a hacer polleritas deshuesadas. Pero lo importante de la pollerita es que tiene que tener una buena carga de grasa, ¿no? Que eso es lo que aporta el jugo y el sabor característico de este corte. También vamos a preparar, ¿esto lo abrí, por favor? Vamos a preparar unas colitas de cuadril, carne muy tierna, muy, muy noble, como se dice. Y vamos a hacer las infaltables puntitas de ese, que normalmente nosotros esta carne la utilizamos para hacer una picadita previa con unos choricitos, cosas así, para esperar el plato de fondo que viene a ser en este caso la pollerita o los cuadriles, ¿correcto? También tenemos productos de la criolla. En esta ocasión nos han enviado cuatro tipos de chorizo: chorizo con queso mozzarella, chorizo criollo, chorizo picante y con jalapeño. Así, con jalapeño. Estos chorizos son chorizos crudos, vamos a cocerlos en su tiempo, no son precocidos. También nos han enviado para hacer una picadita, nos han enviado unas calabresas ahumadas con queso y un lomito o un carré de cerdo ahumado. Normalmente estos productos se encuentran aquí en la Bisteca, al igual que los otros. Y la idea de la Bisteca, ¿cuál es? Encontrar todo lo que uno necesita en un solo lugar, ¿no? Para no ir, por ejemplo, a veces uno va a hacer sus compras a un súper, luego va a comprar chorizo a un lado, que la carne en otro lado, voy a comprarme unos fiambres en otro lugar, entonces que no pille pan, me voy a otro lugar, carbón, etcétera, etcétera. No, aquí en la Bisteca tenemos todo, desde el carbón para picadas, carne de primera, embutidos de primera. Cuatro tipos de carne, tenemos cordero, cerdo, marisco, res. Dos pasos importantes, aquí les voy a mostrar, para la pollerita. Esta se cose a fuego lento, ¿para qué? Para poder obtener el máximo punto de sabor. ¿Ve? Aquí está esta es la parte del vacío. No, normalmente aquí arriba vienen los huesitos y toda esa parte, ¿no es cierto? Entonces, como esta no tiene, directamente vamos a dividirla en dos. Aquí tenemos la parte más delgadita, que está cubierta con esta membrana, y esta que es la más gruesita, que es donde vienen los huesitos. ¿Ya? Vamos a hacer dos tipos de cocciones en la parrilla, y la otra vamos a hacerla en fuego fuerte. Aquí hemos dividido el carbón en dos. Toda la calda está en esta área y aquí está con muy poquita calda para que haga la cocción lenta. Normalmente para hacer la pollerita, algunas personas le quitan esta membrana, ¿no es cierto? Se le quita, ¿por qué? Porque esto al cocerlo, cuando se pone en fuego muy fuerte, se contrae, se quema, se contrae y la arruga la carne. Muy personal el tema de quitarlo, ¿no? Yo personalmente no la quito, pero sí la corto, le hago un cuadrillé para que pueda
José, parejito hasta el fondo, ¿eh? A veces es trabajoso quitarla también, ¿no? Yo le hago unos cortecitos así. ¿Ves? Ahí ya evita que se nos encoja y se nos haga una, como una coracita de tatú, se hace a veces, ¿no es cierto? Entonces, se hace así. Y vamos a dividirle estas dos. Por ejemplo, esta parte que es bien delgadita, la parte del vacío. Vamos a quitarla acá. Siempre las cocciones tienen que ser arriba de una hora y media. Poner el lado del hueso primero abajo. Ir alimentando, como comenzábamos con el señor. Tener en tu churrasquera, dividirla en dos. A un lado encendés tu carbón y el otro lado ya vos regulás tu temperatura, ¿no? Entonces, si ves que te va faltando fueguito, vas alimentando del lado de la brasita encendida para que tu temperatura sea baja y constante. Y en este lugar donde tenés tu carbón más fuerte, ahí podés hacer cocciones más rápidas, ¿ves? Como las puntas de ese, o los chorizos, eso van ahí rápido. Esa es una forma correcta de hacer desde mi punto de vista, porque he visto y nosotros lo hemos hecho también, todos hemos hecho. Pongamos que esta es nuestra parrilla y encendemos al medio, ¿no? Nuestra bolsa de carbón. Ya está bien blanquito y lo esparcimos. Entonces ahí no tenés dónde escoger, tenés una sola temperatura en toda la parrilla. Entonces si vos pones una pollerita acá, pones puntas de ese y demás, el fuego va a ser el mismo para todos. Lo aconsejable es hacer eso. Encendés tu fuego en un ladito y ya vas regulando la temperatura de acuerdo a la carne y a la cantidad que vas sacando, porque a veces ponte en un cumpleaños, agasajo, por ejemplo ahora para el día de la mamá. Ya, familia, los queremos aquí a las 11 porque vamos a almorzar a la 1. Siempre hay la hermana, el hermano, el primo que llega a las 2 de la tarde. Entonces, vos ya tenés tu carne lista, ¿no? Y si te pasás de tiempo, se te va a secar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Cuando tenés la parte de la parrilla con temperatura baja, vos podés mantenerla ahí y no se te va a secar la pollerita, ¿no? Ya los cortes magros, como son las puntas de eso tiene que ser vuelta a vuelta y salir. Entonces, por este que te llegue gente tarde, vos tenés tu carne ya a temperatura ambiente, entonces vos sabés, ay, llegaron estos atrasados, entonces van a comer en 15 minutos. Y le preparas sus puntas de ese para que salgan a punto y acompañar con tu carne que la tenés calientita y jugosa, la pollera, ¿no? Para eso es el manejo de las temperaturas en parrilla. Ahora, si te gusta cocinar con leña, por ejemplo, aporta muchísimo más sabor. En lugar de encenderte una media bolsa, una bolsa de carbón a un lado y ponerle una leñita, ellas mismas van a aromatizar la carne, le van a dar un sabor, un toque de ahumado y vas a tener calda constante para alimentar la parrilla. Vamos a poner esta. Otro detalle y mitos que hay sobre la carne es el tema del salado, ¿no? ¿Lo salo antes, lo salo después? ¿Cómo hacemos para salarlo? Yo personalmente utilizo solo sal gruesa para hacer las carnes en parrilla. ¿Por qué? Porque no interesa mucho la cantidad de sal que le echas, porque no va a penetrar como una sal fina, como una sal de cocina. La sal finita vos le echas. Y si aquí te cayó una cantidad importante, aunque la saqué, ya te quedó ahí. Entonces no vas a poder y esa parte te va a quedar salada. En cambio, con la sal gruesita, granulada, es distinto. Vos podés echarle sin miedo, donde le eché, y al momento de sacarla la carne, podés agarrar y darle un golpecito y todo el exceso de sal cae. Y ahí es donde la carne, empieza a soltar su jugo, ¿ves? Entonces, un consejo muy importante, salarlo. Mi experiencia, vamos a hacer la prueba ahora con las puntas de ese. Vamos a hacer una salada antes y otra salada luego, para ver la diferencia. En sabor no hay diferencia, yo he visto que no hay. Pero tal vez en textura y en jugosidad la carne cambia un poquito. Aquí vamos a echarle salsita sin miedo, como hemos visto. Sin miedo hay que echarle la sal. Hay cocciones que se hacen con costras de sal, han debido ver en YouTube, cosas así que se la envuelven sal y va. Eso no hay problema.
es una cocción lenta, ¿no? Ahora vamos a preparar esta en una cocción rápida, que está al otro lado de la parrilla. Como se dice, vuelta y vueltita. Le cortamos la membranita esa, esta sí hay que retirarla. Esta membrana que es más gruesita, hay que retirarla porque no aporta en la pollera. Hay gente que le gusta esta porque queda crocante, ¿no? Como cuerito. Si quieren la dejan, yo no tengo problema. Ya. Y esta la hacemos sin sal, ¿no? Para ver la diferencia de ambas. Esta vamos a hacer la pollerita con sal. Y aquí la parte del vacío sin sal a fuego fuerte. Esta va a salir más rápido, obviamente, ¿no? Es más delgada y más rápida. Para... choricito, vamos a prepararnos un choricito con queso. Ahí en el trinche. En las espaditas. Y... ¿qué quieren preparar primero? La punta de ese, conocida también como picaña. ¿Qué más le dicen en Brasil? Picaña, en Chile le dicen punta de ganso, creo, algo así. Este corte normalmente viene, uno lo ve en el mercado, con un pedazo así más de carne que atrás, que es la cuadrada. En BF, esa carne se hace para chorizo, no se utiliza para asado porque se endura. Entonces, este corte, si lo ven ya viene limpio, sin la membrana que tiene acá igual. Las puntas sin trabajar vienen con una membrana acá, similar a la de la pollerita gruesita. Y con... en BF le hacen un trabajo de perfilado, de limpieza, pues no, para que sea una carne rica y sea bien presentable. Vamos a hacer esta para... Vamos a cortarla en medalloncitos, como se hace normalmente, o cortes mariposa, para ver la diferencia de ambas, ¿no? Una con y otra sin sal, lo que les decía, y así poder degustar y sentir la diferencia, pues, ¿no? De la carne. Eso abrirlo está mi corte. Hasta ahora, ¿alguna duda respecto a lo de la pollera y de la puntita? Pueden, el momento que quieran pueden preguntar, interrumpirme, no hay ningún problema. Se puede. La idea es que sea interactivo y sea ameno, ¿no? Ahora, si alguien viene y quiere ayudarnos aquí a cortar, estrenemos cuchillo. ¡Claro! ¡De una! Aquí el amigo está recogiendo sus herramientas de trabajo nuevas. Creo que nos va a faltar fuego, Javi. Palito, dame para moverlo. El palito para moverlo. Aquí en la clásica, aquí son 2, 3, 4, 5, ¿ves? Y aquí va con menos temperatura. Eso se puede regular fácil con el carboncito y vamos. Ahora, si tienen tapa, si su parrilla tiene tapa o pueden taparla, mucho mejor así cose pareja la carnecita de los dos lados. ¿Cómo se llama? Julio. Mira esta joya, Julio. Es un damasco. Vamos a hacer la puntita de ese. Si quieres vamos a cortarla así, a lo largo. Hay varias formas de cortar la punta, ¿no? Normalmente nosotros la cortamos así. Acá y hacemos un corte mariposita para dos, ¿no es cierto? O cortamos directamente en medallones. Hay otra forma de cortarla que también va, si se fijan la fibra, el sentido de la fibra de la punta es de izquierda a derecha. Al cortarla transversal, podemos hacer un corte de la fibra y hacer que la cocción y al momento de la mordida sea mucho más suave. Esta carne de ya es súper suave, no es necesario hacer eso, pero para carne que no es madurada, que no es tratada, podemos hacer el corte transversal. ¿Para qué? Para que al momento del diente no estemos, ¿no? Sino que se suelte la fibra sola. A ver, dele, Julio. No, dele, dele. Vamos a hacer uno nomás, así. Normalmente se utiliza un promedio de dos dedos, ¿no? Que es por pedazo. Bueno. ¿Ves? Así, y aquí otra vez.
¿Ves? Y este tipo de corte incluso es más agradable a la vista a veces, desde mi punto de vista, que cortarlo en favor de las fibras, porque te quedan medalloncitos así. En cambio aquí tienes un buen pedazo de carne y es mucho más fácil de trabajarlo y cortarlo. Cuando se hace esto en espeto, en grill, ¿no es cierto? Ese que gira, el corte hay que hacerlo así, de esta forma, ¿no? Para poder ponerlo a la espadita y quede como una luna. Ahorita vamos a hacerlo. Echarle un poquito más, sin miedo a la sal. Cuando es sal granulada, no hay que tenerle miedo a la sal, porque vamos a ver al momento, ahí en otra tablita, al momento de retirar la carne, se le da el golpecito, se la deja reposar y va. Dime. Esto de la sal. Ajá. Hay otras sales que vienen ya con aderezo. Ah, con aderezo, sí. ¿Qué es lo aconsejable? ¿Utilizar sal? Sal, ¿no? Sal. Oh, el otro día comí acá una sal que ya tenía corte. Ajo, chimichurri tienen. Me pregunta el señor en el tema de la sal, ¿qué es aconsejable? Porque hay sales que vienen preparadas, ¿no? Vienen con limón, vienen con chimichurri, vienen con pimienta, con ajo. Eso ya es un gusto más personal. A mí personalmente me gusta solo la sal, y para hacer costilla utilizo sal que ya viene con limón para las costillas. Entonces, hay una sal muy rica que tiene chimichurri ya, y le aporta muchísimo sabor. Mucho sabor. ¿No se escucha? Se pierde el audio. Acá, allá. Entonces, para hacer el tipo de sal es importante. Yo utilizo siempre sal pura, y a agregarle a gusto de cada uno lo demás. La sal con chimichurri que venden es muy rica. Yo he probado, hay acá también, ¿no? Creo que venden el salerito, bragantina, hay varios tipos de sal. Eso a gusto. Y la aplicación es la misma. Hay que tener cuidado si en algunas que tienen, por decirte, orégano, tienen algunos condimentos, especias adicionales, te puede negrear la carne un poquito porque se va a quemar el condimento. Pero eso no quiere decir que tu carne esté quemada, sino que se quema el condimento. Eso. En cambio la sal no, la sal es sal y no pasa nada. También hay algunas que vienen con ablandador, ¿no? No sé hasta dónde funcionará eso, pero cuando la carne dura, es dura, no hay dónde. Si usas un corte malo, no hay dónde, ¿no? Pero sí, en el tema de ablandar la carne, yo he probado con papaya y ablanda. Por ejemplo, para hacer queperí, rapi, al horno, ese tipo de cosas, yo lo he hecho y ablanda, la papaya o la leche, ablanda. Yo, por ejemplo, para hacer un queperí, yo la dejo en leche y salsa soya y especias toda la noche, y al día siguiente lo saco, que agarre temperatura ambiente, y al horno. Y te... agua con gas también, ¿ves? Otro tip, ese no sabíamos. Por ejemplo, agua con gas no sabíamos. ¿Ves? Hay muchos tips. Ahora, esto le mandamos. ¿Los dos lados le echó? Ya. Esta es la puntita con sal. Esta no. Esta vamos a ponerla sin sal. Esa vamos a hacer el medalloncito, pero luego primero vamos a hacer el cuadril. Este es con salsita. Mientras vamos cocinando, vamos a ir picando. Si tienen hambre, aquí los amigos de la criolla nos han enviado estos productos. Hay que cortarlo, Charlie. Ajá. Claro, ahí. Si ves acá, vení, mira. Aquí en esta parte no tenemos casi carbón, ¿ves? Tenemos carbón de aquí para allá. Cuando se te caldea mucho, entonces tenés que volver. Ahora, el tema de ahorita, ¿cómo lo veo? Normalmente para dar vuelta a la carne, te tiene que salir una sudoración aquí arriba, ya rojita, ¿no? Sí. En ambos lados. Eso lo vamos a ver más aquí en la punta. O, dependiendo del punto que te guste, por ejemplo, a mí me gusta medio crudo, entre medio a azul. Entonces no le doy mucho tiempo. Le doy unos 3-4 minutos y vuelta,
y así. Ya. Entonces, cuando veas que ya no sale aquí un poquito, o lo tocas, ¿no? Lo tocas un poquito, ya está, agarra temperatura del lado contrario. Luego vamos a hacer coser la colita de cuadril. La colita de cuadril es similar a la punta de ese, pero personalmente, y en tema de gusto y textura, me gusta mucho más la puntita de ese. ¿No es cierto? Porque el cuadril viene de la parte más abajito de la vaca, en cambio la punta es de la nalguita, como se dice la vaca, ¿no? Desde ahí. Y vamos a hacerla también con y sin sal para hacer las ambas pruebas. Estaban todavía. Siempre aconsejable usar una pinza, no utilicemos cuchillos ni los tenedores estos. Bueno, esto se utiliza cuando son piezas grandes, ¿no? Para dar vueltas, porque con pinza no se puede. Siempre aconsejable solo una pincita para poder manipular la carne. Mira, aquí ya nos está saliendo el juguito que nos decía el amigo. Y uno se fija, pues, ¿no? Ya está sellada por acá. ¿La ve? ¿Ah? Ah, ya. Enseguida los amigos de Paseña nos van a invitar una rondita de cerveza para que abra la tripita, ¿no? Y podamos comer. Sí. Eso. ¿Servito? ¿Ya? Ya no son malas noticias. No, servito, yo les paso el. Allá. Ahí pase la tablita y deguste. Ahí pase la tablita. Un bisturí este es el cuchillo, ¿no? Bárbaro. Muy rico, Rica, si quieres sentarte o ayudarnos, acá no hay problema, no tenemos problema nosotros. La idea de este tipo de cursos, más que todo que sea una actividad como en casa, digamos, cuando uno está con amigos, o en casa que sea interactivo, va, viene, quiero ver esto, cómo se hace esto, ¿no quieren más? Coman sin pena y harto, dale. Roten, aquí usted pruebe de guste. Pruebe de guste. Miguel, ¿ah? La caja, que ella pasa. Ella quiere verla. ¿No es cierto? El choricito por acá. Dime. Ajá. Normalmente para carne vacuna, lo que más se encuentra acá es el curupaú. El gurupau lo encontramos siempre. Es barata, riquísima y es una de las mejores carnes que hay, ¿no es cierto? Ahora, si vas a hacer cerdo y tenés la posibilidad de utilizar leña cítrica, por decirte, de naranjo, de mandarina, hay unos chips que venden, ¿no? Ya la leñita cortadita en uno de aluminio. Eso ya viene con huequitos y todo, entonces vos qué haces, lo mojas un rato, lo mojas y lo pones sobre tu brasa y eso va a desprender el humo y te va a hacer ahumar. Aquí hay, tenés chips de leña, ¿no? ¿Ya? ¿Tenés leña? ¿Chips? Los chipsitos ellos quieren comprar para llevarse. Ahora, si tenés un pedacito de leña ahí, le ponemos acá para que nos ayude a aromatizar. Ahorita nos va a traer ya un poco de leña. Directo. Para agarrarle esta punta. Ahí. Ahorita ya nos va a traer unas leñitas para que aromaticemos la carne y vamos a probar cómo cambia. Es rica, ¿no? Un tip muy, muy, muy útil que me enseñó un amigo hace años para ver el punto de la carne, que es importante. Hay gente que le gusta término, hola Ronita, término blue que se llama, medio crudo. Otro término medio, término tres cuartos, término punto. Y él me dice, si esa solución la tenemos todos en la palma de la mano, ¿por qué no la usan? Me dice. ¿Cómo le digo? Vos tocás, unís tu dedo pulgar con el índice, sin hacer fuerza, y acá en el músculo, ¿no es cierto? Ahí está blandito, ese es un término medio. En el siguiente dedo es un término ya tres cuartos cocido. En el siguiente vaya pensando en pedir pollo y en el último ya no coma, ¿no? Entonces lo ideal es agarrar este músculo que tenemos acá
y velo con la carnecita, ¿ves? Ahí está. Y en este punto, que está más durito, es un término 3/4. Con estos dos se puede trabajar tranquilamente, independientemente de la temperatura de la parrilla. A veces ponemos, por ejemplo, del mismo corte, hemos sacado este que es más anchito y este que es más delgado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente por lógica, este nos va a salir antes que este. Y lo podemos ver con el tema de este musculito que nos ayuda bastante. Y es válido. Lo hemos probado y es válido. Sale. Vamos a sacar esta, me hace falta un poquito. ¿Qué término les gusta? ¿Qué término quieren probar? ¿Medio? Medio, ¿no? Y medio crudito. No sabes si echarle mertiolate todavía. No, ese, para mí ese punto es el punto ideal de la carne. Para poder disfrutarla en su textura y eso. Pasarla de cocción es arruinarla. Ya está. Ah, está limpio ya, ¿no? Le falta un poquito. Y procuremos no cometer el error que hemos cometido muchas veces. ¿De qué? Ponemos a un lado, esperamos 5 o 10 minutos y lo volvemos a cambiar de lado. A otro lado. Entonces la cocción se va a interrumpir. Lo ideal es hacer una cocción, damos vuelta y hasta que salga, ¿no? No tocarla. Tal vez levantarle un poquito para ver que no se nos queme, pero máximo de ahí no pasar. Esta pollera va linda, ¿ves? Y este, por ejemplo, va a salir casi con las puntas de ese que tenemos, casi. Y este está, recordemos, este está sin sal, ¿no? No le hemos echado nada de sal. Una vez. Ya, cortamos y volvemos. ¿Ya? Después de una cerveza. Ya. Vamos a sacar ahorita dos pedazos de punta. Una con sal y otra sin sal para que probemos y veamos la diferencia. Mira esta grasita. Así me gusta a mí que esté crocantita la grasa, ¿no? Ahora vamos a ponerle de lado la carne para que termine su cocción. ¿Ah? Ya, entonces vamos a hacer ahorita, vamos a esperar unos 4 o 5 minutitos que le falta a este pedazo grande. Vamos a hacer una pausa en la transmisión del Facebook. Vamos a limpiar nuestras tablas. Gracias por seguirnos, amigos de la Bisteca. Vamos a proceder a la degustación de la primera tanda de carne que hemos sacado. Aquí tenemos una punta de ese que le hemos cortado en 4. Hemos preparado 2 con sal y 2 sin sal para ver la diferencia de cocción y jugo y textura, ¿no es cierto? Hemos dicho que vamos a utilizar siempre sal gruesa, sal granulada. ¿Para qué? Para que al momento de retirar, por ejemplo, aquí se ve la sal, podemos nosotros hacer lo siguiente. Ahí sale todo el exceso de sal y la carne empieza a desprender su jugo, su mioglobina, ¿ves? Estas carnes ya están listas para poder cortar y estas que no tienen sal vamos a proceder a cortarlas directamente. Vamos a cortar estas que no tienen, que están sin sal. Es el cuchillo aquí. Es la flecha, no es el indio, dicen. Algo importante en el tema de cuchillos es no utilizar solo este para carne. No lo utilicen para cortar verdura, para cortar sus limones, no, carne. Para lo demás está el serruchito tramontina, que ese se haga fleco, ¿no? No pasa nada. Ya. ¿Esta? Sí. Bueno, esta vamos a echarle sal enseguida. Pero vamos a cambiar el tabla. Para darnos espacio vamos a cortar acá esta, ¿ya? Y esta es la que tiene sal. Entonces un rato la carne que se descontraiga. Siempre hay que dejarla unos 5 o 10 minutos. No se va a enfriar, sino se va a descontraer y va a alargar todos sus jugos, mira. ¿Qué
este es un pedazo. Y este es el otro, este es el que estaba más crudito, ¿eh? Aquí estamos estrenando el cuchillo de Julio. ¿Cómo se llama Julio? Ahí está, ¿ven? Este es el término medio, ¿no es cierto? El que nos gusta mucho. Y este, que lo dejamos como 5 minutitos más, y es un término 3 cuartitos a punto. ¿Ves? Si a usted le gusta el chimichurri y añadirle algo, este es el momento. Ahora. Y este, como no tiene sal, vamos a agregarle su sal. Ahora, a esta puntita de ese, como es entera, tenemos que darle un poquito de tiempo, como a la pollera, ¿no? Un poquito de tiempo. Para que salga, tratar de sacar el mismo término en toda y que nos salga totalmente jugosita y sellada. Yo creo que ya está sellada ese lomo, Javi. Sí. ¿Ve? Ahí está. Ahora, en el lado de la grasa vamos a tardar un poquito menos porque la grasa se consume rapidito en el calor. Ahora, se van a dar cuenta en la textura de la carne. El sabor es muy distinto, pues cambia, ¿no? A pesar de que es, por decirte, del mismo animal. El sabor que obtuvimos del vacío, que obtenemos de la punta del cuadril, totalmente distinto. Y utilizando la misma sal, ¿no es cierto? ¿Eso a qué se debe? A la grasa del animal, nada más. Si uno come, por ejemplo, vas a probar el cuadril, que no tiene casi nada de grasa. Y vamos a probar junto a la punta, vas a ver la diferencia. ¿Por qué? Por el aporte de sabor que da la grasa, nada más. Vamos, en un momento vamos a terminar de degustar los cortes de cuadril, una punta entera y lo que queda de chorizo, para esperarlo nuevamente en este sábado, que es el agasajo del Día de la Madre, y sábados posteriores siempre en la Bisteca con actividades gratuitas. ¿Para qué? Para que aprendamos, compartamos, tengamos experiencias nuevas, conozcamos nuevos amigos y sobre todo reunirnos en un lugar de amistad y camaradería como es la Bisteca. Encontrar todo lo que necesitamos para nuestro churrasco, para agasajar a nuestros seres queridos y mantenernos siempre en la actividad, que es lo importante. Los esperamos este sábado, el siguiente y todos los sábados que vienen en la Bisteca. Con todo el cariño de siempre. Gracias.